Hoy vamos a ver paso a paso en el Lightroom y en el Photoshop cómo editar fotografías en las que se utilizó el flash para recuperar ventanas, para mejorar los colores de la foto, para crear dinámicas, contraste, luces, sombras que no estaban en el espacio que se estaba fotografiando, para mejorar la tridimensionalidad y la lectura de esa imagen, y también utilizaremos el flash para solucionar algunos problemas que de vez en cuando da la luz ambiente, como destellos, halos, cosas que vamos a ver ahora y que puede ser que no queden muy bien en tus fotos si son fotos de uso comercial. Me presento si eres nuevo o nueva en el canal, soy Sergio López, vivo en Barcelona y llevo más de 7 años dedicándome exclusivamente a la fotografía de interiores, arquitectura y hoteles. Este vídeo es la continuación de mi vídeo anterior en el que te explicaba toda la parte teórica del uso del flash en fotografía de interiores y arquitectura. Si no tienes mucha idea de cómo se utiliza el flash en este tipo de fotografía, te aconsejo que lo veas en algún momento porque allí explicaba muchas cosas en las que hoy no me voy a parar. Te lo dejaré en la descripción en el primer comentario para que lo puedas ver luego. En ese vídeo te mostraba el antes y después de varias fotografías en las que, en mi opinión, el uso del flash mejoró mucho el resultado. Y remarco lo de mi opinión porque, como siempre, insisto en que yo solo soy un tío más contándote cosas en internet y mi manera de hacer las cosas no es la única ni la mejor, es simplemente mi manera de hacer las cosas e intento explicártelo con la intención de aportarte algo. Si tú haces las cosas de otra manera o no te gusta como las hago yo, no te preocupes porque yo entiendo perfectamente que cada persona trabaja como le da la gana. Te aviso que vamos a estar trabajando en Photoshop por capas y utilizando máscaras. Te recuerdo que si no tienes mucha idea de utilizar las máscaras en Photoshop, ya tengo un vídeo explicándolas. Ya lo hice pensando en que si nos íbamos a meter en estas cosas más avanzadas de flash y tal, necesitaba que supierais cómo utilizar las máscaras en Photoshop. Así que, además de ahí en la tarjeta, lo tienes también en la descripción, en el primer comentario del vídeo, por si necesitas recordarlo o empezar a trabajar con ese tipo de herramientas. Y nada, antes de ponernos con Lightroom y el Photoshop, te invito a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo este tipo de fotografía. Así que nada, apago la cámara y me pongo a buscar qué fotografías nos pueden servir de ejemplo de los reportajes que he hecho últimamente. Vale, pues ahora vamos a editar esta imagen en la que, como veis, el exterior hacía que hubiese aquí unas dominantes de color súper locas, y esto se debe a que el exterior del edificio era de básicamente colorines. Esta imagen no tiene absolutamente ningún ajuste y, como os había explicado en otros vídeos, yo antes de ir a Photoshop a trabajar por capas les aplico este preset. Si no sabéis cómo hacer preset, decídmelo y hago un tutorial de cómo hacer presets en Lightroom. Y básicamente lo que hace es bajar altas luces, subir sombras, aplicar corrección de lente, ¿vale? Activar correcciones de perfil y quitar la aberración cromática y bajarle un poco los colores cálidos, rojo, naranja y amarillo, a menos 10, ninguno más, simplemente porque en la fotografía de interiores la mayoría de los colores que os vais a encontrar son estos, y yo personalmente, en el ajuste que le doy al final cuando vuelvo de Photoshop a Lightroom, que es este, les añado un poco de calidez. Y entonces, si yo no lo he bajado antes en las zonas que ya tienen calidez de por sí, me van a quedar demasiado amarillas. Pero en otro vídeo de gestión de color ya hablaremos más de estas cosas. Básicamente tenéis que quedaros con aplicar la corrección de lente siempre, el tema de, perdón, las altas luces y sombras, y yo antes de ir a Photoshop ya le aplico en detalle luminancia, que es reducción de ruido, pues lo subo al 50. Por defecto está a 0. Y yo antes de ir a Photoshop ya le subo a 50 y el color de ese ruido, que por defecto está a 25, yo le subo a 90, aunque personalmente creo que no hay mucho color en el ruido que genera mi cámara, sobre todo a ISO 100, pero por si acaso me curo en salud. Entonces, este ajuste, digamos que yo ya se lo aplico a las fotos cuando las importo en el Lightroom, pero ahora lo he quitado para que veáis que es algo que yo les aplico antes de empezar. Entonces, ahora el siguiente paso sería igual corregir un poco el balance de blancos y la exposición antes de ir a Photoshop. Entonces, aquí, como hay toda esta locura de colores por aquí, aunque esta cama sea blanca, si yo le aplico aquí el balance de blancos, pues me va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, como la luz entra en esta dirección y esta zona es la que está más afectada por esas dominantes de color, pues lo que hago es tomarla en este gris, que aquí digamos que no le cae directamente ninguno de los colorines esos que hay en el exterior. Entonces, ese balance de blancos yo se lo aplico solo a el resto
de fotos de luz natural, que son estas dos que he sacado por si tuviese que recuperar la ventana, que en este caso no se recupera, pero para que veáis un poco que yo obviamente pues me hago las suficientes fotos de luz ambiente como para tener todas las condiciones de luz que hay en la foto cubiertas. Entonces sincronizo para que las tomas de luz ambiente tengan el mismo balance de blancos y luego me voy a las de flash, que como ya hay otra luz no van a tener el mismo balance de blancos. Entonces vuelvo a ajustar la exposición y en esta ocasión, como esta luz ya es más limpia, lo que hago es ya tomar el balance de blancos en la cama y he subido un poco la exposición ya que quedaba un poco oscura, y ese ajuste de exposición con ese balance de blancos se lo aplico solo a las de flash. Pensad que cada una va a ser diferente porque el flash en cada toma lo disparo, lo reboto, digamos, de un sitio diferente. Entonces algunas tendrán más luz que otras y es algo que tengo que ir mirando una por una. Esta, como veis, la cama pues ha quedado un poco quemada. A lo mejor ahí ya está más correcto. Esto yo lo veo más o menos bien. Esto igual un poco más de luz. Y esta sí que está algo quemada. Y ya está. Esta foto, como veis, podría valeros a lo mejor para un reportaje de fotografía inmobiliaria, pero a mí no me gusta porque es eso, el flash lo he disparado desde aquí y la luz no sigue la dirección natural de la ventana. Es por eso que voy a ir a Photoshop a mezclar esas tomas de flash con las de luz ambiente. Y tened en cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 tomas de flash, pero es probable que no las use todas. Pero yo me hago varias porque prefiero que me sobren y no que me falten, porque a lo mejor estoy aquí editando y me falta un flashado desde X sitio y no lo tengo. Entonces me da igual que alguna de estas fotografías las acabe por tirar sin utilizarlas. Y como os decía en el vídeo ese de teoría, que espero que lo hayáis visto antes de estar por aquí, fijaos que para la cámara aquí disparara 1/8 de segundo f8 ISO 100 era más o menos lo que hacía que la foto saliera bien expuesta, pero como os decía, hay que matar la luz ambiente antes de disparar el flash. Entonces si esta la disparé a 1/8, estas no las disparé a 1/8, porque si yo disparo el flash a 1/8 también no me estoy cargando nada de lo que hay aquí. Puede que un poco sí que lo limpie, pero también para cargármelo tendría que quemar la imagen. Todo eso es lo que os expliqué. Entonces estas, fijaos que están disparadas a 1/40. O sea, esta foto, si yo le quito el flash, probablemente quede oscura. Pues que yo tengo que matar antes la luz ambiente para luego reiluminar esa sala con flash. Dicho esto, cojo todas estas capas, botón derecho, editar en... abrir como capas en Photoshop. Cuando tengáis todas las capas en Photoshop, recordad siempre que tenéis que seleccionarlas todas e ir a edición y alinear capas automáticamente, automática, ok. Esto sirve para tener las capas bien alineadas cuando las estéis mezclando, porque a lo mejor le has dado un pequeño golpe al trípode o entre foto y foto has tocado la cámara y se ha movido un poco y te van a salir cosas raras por ahí si haces mucho zoom a la foto cuando tengas todas las capas mezcladas. Entonces esto es recomendable que lo hagáis siempre, y yo de hecho lo tengo ya en una acción aplicada a F2 que lo que hace es seleccionar las capas, alinearlas y me crea dos carpetas, una para las capas de luz ambiente y otro para las capas de flash. ¿Veis cómo han tenido que mover las capas para que estén bien alineadas? Y me faltan esas dos carpetas que yo siempre uso, ambiente y flash. La de flash va debajo porque es por donde yo siempre voy a empezar. Entonces meto las capas de luz ambiente ahí y las capas de flash ahí. Apago la de ambiente y es eso. Yo partiré de esta, ya que es la que más se aproxima a la luz natural que entraba por esa ventana. Siempre que podáis, disparad el flash desde donde haya una fuente de luz natural. Y como os decía, esta imagen ya os podría servir a lo mejor para fotografía inmobiliaria. Y otra manera rápida, pero un poco más elaborada de trabajar en fotografía inmobiliaria, podría ser disparar el flash desde la ventana e ir a la capa de luz ambiente, ponerle una máscara negra y con ese pincel en blanco quitarme a mí de ahí y disimular un poco el uso del flash. Vale, que no salga ninguna silueta rara y ya está. Yo qué sé, pues fijaos, esta imagen pues también podría valer para fotografía inmobiliaria. Quizá por aquí me he pasado un poco, pero si la comparáis con la luz ambiente, pues todo esto me lo ha limpiado ese flash. Pero esto, ya os digo, es una manera también rápida de editar si estáis aún en fotografía inmobiliaria, pero yo no trabajo así. Yo primero voy a obtener una imagen que sea todo de flash, partiendo de las capas en las que, digamos, esté disparando el flash lo más cerca posible de la ventana. Por eso las estoy ordenando así. Fijaos que esa aún salgo yo por ahí.
pero intento utilizar estas capas lo más posible para que el origen de la luz se parezca lo más posible a la luz natural. Y luego esta que es así, ya quito a este señor de aquí para disimular un poco el tema de... Uy, aquí me he pasado. De los flashazos. Entonces, una vez tengo esta imagen que es solo con flash, es cuando... Mirad así, de aquí me hace falta algo, ¿no? Voy a las de ambiente y intento disimular un poco el uso del flash. Por ejemplo, aquí, como veis, esta luz no viene de ningún sitio. Voy a quemar un poquillo más la ventana. Aquí voy desactivando la máscara. Recuerdo que tengo ese tutorial de máscaras que os lo dejo por la descripción y en el primer comentario si no sabéis usarlas. Y la cuestión es mirar si hay alguna zona de la luz ambiente que me guste más que la del flash. Y el rollo es que esta imagen tenía tal cantidad de dominantes de color. Esto es una locura. Mirad el suelo y mirad en la toma de flash. Este es el color real del suelo y este es el color real de estas maderas. Pero la luz ambiente hacía que tuviese un color azulado, averdosado, amagentado, si es que es una palabra. Todo esto de por aquí. Digamos que con eso, con el uso del flash, lo hemos disimulado un poco. Y ya os digo, difícilmente... Normalmente le meto mucho más luz ambiente, lo vamos a ver, espero, en otros ejemplos, pero aquí realmente es que la luz ambiente nos la va a liar. Quizá en esta zona, ya que fijaos que es eso, que esta luz que hay aquí, pues no tiene mucho sentido que caiga sobre esta silla. Como os decía, hay que intentar que esto parezca lo más natural posible, encontrar el balance entre la limpieza del flash y la naturalidad de, valga la redundancia, la luz natural. Fijaos que estas dos capas de luz ambiente yo no las voy a usar, pero os las quería enseñar para que veáis que es algo que yo me llevo para casa, y estas dos capas de flash tampoco. ¿Yo ahora qué haría? Meter una acción en la que corregiría uno por uno todas estas dominantes de color que aún tiene la foto. Pero eso no lo vamos a hacer porque nos vamos a centrar en el uso del flash y la mezcla de luz ambiente. Todo el tema de la gestión de color lo haremos otro día. Y ahora también le corregiría verticales, que ya sabéis lo que es, gracias al tutorial que os dejo por ahí arriba, que habíamos hecho sobre el tema de corrección de verticales y horizontales en este tipo de fotografía. Y ya está. Acoplaría imagen, le aplicaría verticales y horizontales, me iría a Lightroom. Y ya en Lightroom le metería este preset de imagen final. La oscurecería un poco, para mi gusto está muy oscura, le puedo bajar a lo mejor las altas luces y ya está. Aquí básicamente le meto contraste, le bajo las sombras, que es meterle más contraste, le meto un poco de calidez, le subo el tema del enfoque, ¿vale? Para que la foto tenga un poco más de nitidez, y le meto un poco de viñetas, como veis, antes y después, para centrar un poco la vista en la imagen. Y todo esto obviamente pues lo corregiría, es tan fácil como hacer así, pero esto yo ya lo traería hecho de Photoshop cuando le hubiese corregido las verticales allí. Y ya está. Entonces, esto es la imagen final, teníamos esto. Y hemos sacado esto, que os puede gustar más o menos, pero a mí me parece que es una imagen mejor a mi modo de verlo. Si opinas diferente, pues haced las cosas diferente. Así de fácil. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Vale, aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a utilizar el flash para recuperar zonas quemadas, que son, en este caso, estas lámparas. Aquí no había luz natural, era una especie de sótano o algo así, como veis. Entonces, nada, empezamos, como siempre, aplicando ese preset de inicio de interiores, altas luces, sombras, ruido y correcciones de lente, básicamente. Entonces, eso se lo puedo aplicar a todo. Pero en este caso es eso, vemos que, por ejemplo, las imágenes de luz ambiente son un poco amarillas, entonces le ajustamos el balance de blancos y también podemos ajustarle un poco la exposición. Y es eso. Ahora, este balance de blancos se lo aplico solo a las fotos de luz ambiente, porque si hago esto, las fotos de flash me van a quedar súper azules, como veis. Entonces, aquí tengo que hacer lo mismo, neutralizar esta imagen a partir de una base neutra y sincronizarlo, ¿vale? Para que se iguale en solo las imágenes de flash. Entonces, ahora las imágenes de flash
y de luz ambiente, pues más o menos están blancas, neutras, llamadle como queráis, más o menos. Entonces, lo normal a lo mejor sería, sin uso de flash, pues llevarse a lo mejor estas tres imágenes e ir recuperando esas zonas por capas. Esta a lo mejor nos sobra y en el caso del flash, esta por ejemplo ha quedado a lo mejor demasiado brillante. Claro, se han llevado la exposición que antes he aplicado de la primera imagen, pero más o menos así ya nos llega. Vale, mirad que es eso, que todas las imágenes, y esto probé con un poco más de potencia de flash, pero es lo que os decía en aquel primer vídeo, que el flash también obviamente puede dejar las imágenes un poco quemadas. Y otro aquí, pues por si acaso, como era un sitio estrecho, pues me disparo un flashazo también desde el frente, por si con estas imágenes no consigo sacar mi figura entera o lo que sea. Entonces, con todo esto, con todas esas imágenes preparadas, digamos, una por una, editar en, abrir como capas en Photoshop. De nuevo insisto en que es muy posible que no todas estas imágenes las vaya a utilizar, pero prefiero llevarme de más y no de menos. De hecho, diría que al principio hacía muchas más según el espacio, pero poco a poco vas aprendiendo cuáles tienen más posibilidades de ser utilizadas y cuáles no. Vas sabiendo lo que necesitas a base de errores, a base de echarlo de menos cuando estás editando. Empiezas a decir, ostras, me hubiera hecho falta una foto con el flash aquí o una foto tapando esto con la mano, como hemos visto en otros ejemplos. Vas aprendiendo a base de meter la pata. Como siempre, alineamos las capas antes de empezar. Y como os decía, pues una manera de aproximarse a esta imagen sería partir de esta base de luz ambiente y ir sacando de aquí lo que necesitamos, a lo mejor sutilmente, hasta tener esas lámparas recuperadas. Lo que pasa es que es eso, como veis, como alrededor de esas lámparas está oscuro, están bien definidas, pero su alrededor está oscuro porque las he definido a base de aumentar la velocidad de obturación. Entonces, el flash lo que me permite es que esas lámparas estén recuperadas sin que a su alrededor esté oscuro, como podéis ver. Y el tema este del color que veis es algo que también, si fuera un problema, pues se podría corregir sin ningún problema. Entonces, vamos a ver así, vamos a partir del ambiente y recuperar esas lámparas, por ejemplo, de esta capa. Tengo esta máscara negra y pinto con el pincel de blanco. Y el rollo es que, como veis, me hace una locura de colores. Entonces, eso se puede solucionar de dos maneras. Puedo cambiar esta capa de flash a modo luminosidad para que el Photoshop solo tome de esa foto sus condiciones de luz pero no de color, o si no, puedo dejarla en modo normal y simplemente reducir esos amarillos por esa zona. Entonces crearía una capa de ajuste de tono y saturación y seleccionaría esos colores y los bajaría. Como probablemente me está afectando a otras zonas de la foto, por ejemplo el suelo, y es que ahora por aquí se ha perdido color, pues como ya sabemos usar las máscaras, ahora esa máscara la invierto con control I para que sea negra y con el pincel en blanco, y ahora sí 100% voy a pintar en las zonas que yo quiero que afecte esta capa de ajuste. Entonces tenía esta imagen con esas lámparas un poco quemadas, las he recuperado con el flash sin que a su alrededor salgan oscuras como pasaba cuando utilizaba esta capa de luz ambiente, y si me molesta ese color amarillo hago así y ya está corregido, o si no, simplemente cambio esa capa de flash de modo normal a modo luminosidad y entonces me lo recupera sin cambiar los colores de la foto. Y ya está, corregiría verticales, corregiría horizontales, volvería a Lightroom y en Lightroom le aplicaría ese toque final de contraste, pero no lo vamos a hacer con todas las fotos porque es más o menos en todas lo mismo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, hemos visto cómo limpiar colores con el flash, cómo recuperar objetos quemados con el flash, y ahora vamos a ver cómo corregir reflejos. Esta foto, como veis, se veía reflejados esta tira LED por aquí, esto por aquí, la ventana que había detrás de mí, que hubiera sido ideal tapar alguna persiana, pero no había. El mostrador, las propias lámparas del techo, estos son lámparas del techo, pero estos son reflejos. No, es más, estos son reflejos también. Lo que son lámparas es esto. Entonces, todo eso, digamos que yo lo limpié para entregar
esta imagen final, perdona, en la que veis que esa tira de LED que se veía por aquí, vamos a ir comparando. Veis que esa tira de LED pues no se ve, el reflejo de la ventana no se ve, ni el del mostrador. Esa tira de lámparas que se veía reflejada tampoco se ve, digamos que solo se ven las lámparas que se ven en la propia imagen, etc. La cámara, obviamente. Bueno, entonces vamos a quitar esta imagen final de aquí. Vamos a aplicar ese preset que yo tengo para empezar. Y esta es una de esas imágenes que os explicaba en el vídeo de teoría, en las que disparando a ISO 100 no llegaba a capturarse demasiada potencia del flash. Probé ISO 200 hasta ISO 400 y yo ya sabía que aquí, subiendo un poco de exposición, pues ya iba a llegar a una exposición que a mí me iba a valer. Entonces quito esas de ISO 100, ISO 200, y quiero que de nuevo os fijéis en la velocidad de obturación. Esta es la imagen base, que son 4 segundos, o con las luces encendidas, pues 0,6 segundos a f8 ISO 100, y yo el flash no toqué la apertura, pero sí toqué la velocidad de obturación para matar esa luz ambiente, y como no me llegaba la potencia del flash, tuve que tocar la ISO. Pero ojo, esta ISO 400 solo es en las tomas de flash. En las tomas de luz ambiente con luces apagadas y luz ambiente con luces encendidas, la ISO es 100 y la apertura es 8. Entonces, como siempre, voy a ajustar un poco la exposición de estas fotos. No sé si valdrá la misma para todas las de flash. Como os digo siempre, pues yo voy mirando una por una. Aquí más o menos como las estaba disparando con el flash botado contra el paraguas, pues más o menos es la misma potencia o el mismo nivel de iluminación en todas las imágenes. No es como cuando las rebotas contra diferentes zonas del techo, en las que a lo mejor tienes un poco más de lío. Entonces ya he ajustado esas. Estas me las llevo, aunque ya os digo que de estas sí que sé que voy a sacar, pero de esta no las tengo todas conmigo. Y quiero que os fijéis en qué es eso. En este caso, las tomas de flash las hago con las luces apagadas para evitarme el tema ese de la tira de LED y tal. Todo eso lo sacaré de esta capa luego, porque era una parte importante del diseño de mi clienta. Botón derecho, editar en, abrir como capas en Photoshop. Y una vez en Photoshop, ya sabéis que seleccionamos todas las imágenes y vamos a edición, alinear capas automáticamente. Yo todo eso lo tengo automatizado en F2, como os digo siempre, y me creé esas dos carpetas para las tomas de ambiente y las tomas de flash. Las clasifico, tomas de ambiente aquí y tomas de flash aquí abajo. Y entonces esta es la que estaba haciendo de prueba. Tengo, para que veáis, desde un lado y desde otro. Entonces vamos a poner primero las que son desde este lado aquí y luego las otras. Entonces pongo máscaras en todas y empiezo a pintar lo que me interesa cada una. Con Shift y haciendo clic en la máscara, digamos que revela qué es lo que hay ahí. Y lo que voy a hacer ahora es trabajar con estas capas en modo aclarar. Lo que hace aclarar es mostrar solo la parte de la capa que aporta luz a la imagen. Como veis ahora, cuando yo activo esta capa, no es que tape la que hay debajo, sino que solo aparecen esas zonas que tienen más luz que la que está debajo. Y entonces yo, de esa manera, me pinto esas zonas que tienen más luz. Aquí, por ejemplo, donde salgo yo, pues obviamente no voy a pintar, pero como veis, pues ahí me limpio algunas sombras. Voy pintando donde veo que me interesa. Siguiente, ya veis, sí, desactivo la máscara, me tapa todo, pero lo que voy a hacer es poner solo esas partes que aclaran la imagen. Entonces aquí no sé si me van a salir mis pies, donde hay que tener un poco de cuidado. Vale. Y ahora pongo el pincel en negro y eso lo saco. Esto ahora queda ahí un poco raro, pero no sé si corregirlo de una capa de ambiente, de otra de flash, ya iré viendo. Llegará un momento que a lo mejor si le doy a modo aclarar siempre, pues claro, aquí este fogonazo nunca me lo van a quitar, porque nada va a ser más claro que eso. Entonces esta, por ejemplo, la voy a usar en modo normal para quitar mi figura de ahí. Como os decía en el vídeo de teoría,
Usar el flash complica las cosas. Los que usáis solo luz natural o HDR estaréis diciendo, menudo rollo. Y yo estoy de acuerdo, pero a mí el resultado que me da esto al final me vale la pena. Entonces, estas cosas que tengo aquí, que son sombras un poco raras, voy a ver si las puedo sacar de alguna de estas capas. Y si no, recordad que al final yo tengo estas de luz ambiente, que por ejemplo esto, el suelo está bastante limpio. Entonces lo que puedo hacer es ponerlo en modo luminosidad para que solo me afecte el tema de la luz, pero no el del color, como veíamos en el ejemplo anterior. Y entonces lo que puedo hacer es recuperar la luz natural de este suelo al ver que con flash pues no me iba a quedar bien. Pensad que esto lo estoy haciendo muy rápido. Yo a lo mejor volvería al Lightroom, miraría el resto de capas de flash que tengo para ver si me vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Yo solo intento que veáis cómo resolver los problemas que os vayáis pudiendo encontrar. Entonces, ahora ya lo que vamos a hacer es, de esta capa la voy a duplicar, le quito esto porque ahora la voy a usar para otra cosa. Ahora esta, en lugar de luminosidad, lo que voy a hacer es usarla en modo aclarar. Con ese modo aclarar solo me aparecen las partes más claras, ya veis, por ejemplo, la ventana, las lámparas, y entonces yo la escondo con esa máscara y voy pintando en las zonas que me interesan de esa capa, que son donde está ese LED. Voy pintando ahí, pero no aquí, como veis, porque eso es un reflejo que no me interesa que salga. Entonces aquí, que me pasa un poco, lo limpio y, como veis, voy yendo por zonas, ¿vale? Pensad que es eso. Intento ir rápido para que esto no se haga eterno. Vale, tenemos esa tira de LED que, como veis, sale donde tiene que salir, y ahora nos faltarían las lámparas, que de nuevo, como veis, hay lámparas que salen por ahí que son reflejos. Esto no lo voy a recuperar porque son reflejos, pero por ejemplo esta lámpara que sale apagada, voy a poner esto al 100, yo creo que acabo antes, sí que las voy a ir pintando, ¿vale? Ahí tendría que corregiros un poco, pero estoy yendo rápido para que veáis un poco cómo es el rollo. Y estas lámparas igual. El tema de estas lámparas es que en esta salen un poco quemadas, como veis. Entonces, yo esto probablemente de otra capa lo haría un poco mejor. ¿Qué me ha pasado? Insisto, estoy yendo a toda leche. Después, si queréis, miramos con más detalle la imagen que yo llegué a entregar. Aquí también y aquí también. Pues ya está. Entonces, si queréis, para que veamos un poco el antes y el después, duplico esta capa y está en modo normal. Esto es la capa que teníamos, o sea, la foto que teníamos con luz ambiente, con las luces encendidas, y esto incluso con las luces apagadas. Al apagar las luces, pues requería más tiempo de exposición y, como veis, pues salía la ventana mucho más quemada. Pero ahora es una fácil manera de ver. Le habría que corregir muchas cosas. Cosas, estas zonas, esto por ejemplo yo lo limpiaría con el tampón de clonar, esto también. Vamos a ver ahora la imagen que yo entregué, pero de esto a esto yo creo que ya ha mejorado bastante, en mi opinión. Es una imagen que lleva un poco más de trabajo por las características que tiene, pero yo creo que ha valido la pena. Como os decía, insisto en que aquí estoy yendo rápido para explicaros la base de todo esto. No tiene sentido que yo me pase aquí 3 horas editando la foto como la edité en la versión que yo entregué. Como veis, los reflejos que había por aquí y eso tal, pues todo eso aquí está limpio porque le dediqué el tiempo suficiente para entregar lo que yo quería entregar. Pero ponerme ahora a hacer todo esto de arriba abajo daría para un vídeo de 4 horas y no quiero que os durmáis, porque también me gustará ir por partes. Otro día pues trataremos tema de colores, puedo hablar de también los modos de capa que estaba hablando ahora, aunque pensad que ese tipo de cosas, sobre todo lo de modos de capa o máscaras o tal, es que ya son tutoriales de Photoshop básico, no es tutoriales de Photoshop aplicado a fotografía de interiores, arquitectura y todo esto. Entonces podéis buscar que habrá 50.000 tutoriales de todo ese tipo de cosas. Otra opción aquí, ¿cuál habría sido? Pues evitar hacer esta foto, ¿no? Decir, bueno, pues si yo no tengo la capacidad de entregar esta foto con determinada limpieza, pues no la hago, porque aquí el problema es que yo he escogido esta perspectiva con este cristal porque creo que era la más chula para describir esta sala de reuniones, pero yo podía haberme puesto pues dentro y ya está, que obviamente pues también hice fotos desde dentro, pero esta, la clienta, es la que más le gustó la perspectiva y todo eso. En fin, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Vamos a ver un ejemplo en el que yo os decía que cuando la luz es un poco plana, un poco aburrida, la luz natural, podemos mejorarla con el flash, ¿vale? Esto es una foto hecha con luz natural y esta es la foto que yo entregué. Y quiero que os fijéis, por ejemplo, en esta zona, en la forma esta especial que tiene el lavabo, como aquí
se aprecia, pero mucho menos. Digamos que hemos añadido tridimensionalidad a la imagen. Cuando yo os hablo de esta palabra tridimensionalidad, se refiere a eso, a más volumen. Gracias a la diferencia entre luces y sombras que hemos añadido, digamos que es más fácil apreciar el volumen, la tridimensionalidad del diseño de vuestros clientes o clientas. Cuando estás así, se aprecia perfectamente, pero en la foto, la verdad es que se pierde, como podéis ver. Yo, por mucho de esto que le meta, no es lo mismo que esto. Esta es la toma de flash que yo hice. Como veis, se nota ahí el uso del flash. Y aquí, donde mezclando esta y esta, obtuve esta imagen final. La vamos a quitar. Vamos a restaurar esto y aplicarle, como siempre, ese preset que yo añado al principio. Restaurar. Preset del principio. Aquí vemos que le falta exposición. Corregimos el balance de blancos de esta toma por un lado y de esta toma por otro. Las tomas de flash y las tomas de luz ambiente les tenéis que corregir el balance de blancos por separado. Y más o menos igualar la exposición, ¿vale? A ojo, para que cuando las mezclemos no se note tanto esa mezcla de capas. Porque si una está más clara y otra más oscura, pues obviamente va a quedar mal. Y como siempre, ya sabes, seleccionamos las dos, edición, alinear capas automáticamente, automática, ok. Y ya tenemos esas dos capas alineadas. Entonces voy a partir, como siempre, la de flash y disimular ese uso del flash, ¿vale? Porque la cosa es que se note lo menos posible. Entonces aquí he puesto una máscara en la capa de luz ambiente, tengo el pincel, lo voy a bajar al 30 para que sea sutil lo que vaya haciendo y voy pintando para recuperar lo que hay en esta capa de luz ambiente. Voy pintando sobre esa máscara, lo que vaya pintando encima va a ir revelando. Si la quito, veis que se notaba ese flashazo, aunque bueno, hay que tener mucho ojo, ¿no?, para notarlo. Y ya está. Entonces ahora el flash, digamos que no se nota tanto. De hecho, fijaos que hasta aquí hay este reflejo que se podría decir que parece un flash, pero realmente es que es de la ventana, entonces lo puedo recuperar un poco. Y ahora lo que hago es mirar si hay algo de la luz ambiente que me apetezca recuperar simplemente porque es más chulo que la capa de flash, pero no veo nada que me parezca que sea mejor. Entonces, nada, ahora mismo, por ejemplo, aquí se ve que, si no me equivoco, hay un poco de contaminación azul, ¿veis? Azules y cianes, como veis, todo eso, estos verdes, magenta no hay mucho, pero todo esto, todas estas dominantes de color son las que yo normalmente corregiría, pero miraremos en otro tutorial. Si veis esta imagen y no se parece a la que hemos visto antes que yo entregué, pues es por eso. Entonces yo acoplo, cierro y, como siempre, vamos al Lightroom y aquí le aplico el rollo final. Entonces teníamos esta imagen y hemos obtenido esta rápidamente, en la que se ven estas sombras tan chulas, esta tridimensionalidad, una imagen que en mi opinión es mucho más guay y que no podrías haber conseguido de ninguna manera con la luz ambiente que había o con HDR o con lo que te dé la gana. Y por eso a mí me gusta usar flash. Vale, y último ejemplo de hoy en el que os enseño eso que os decía de los fallos que a veces da la luz ambiente, los problemas que da. Esta es la fotografía que yo entregué a mis clientes de este hotel. Pero si miramos la foto de luz ambiente, quiero que os fijéis en la ventana. Esto os habéis encontrado con ello un montón de veces. Suele pasar cuando tienes una habitación grande en la que tú tienes que hacer una foto así bastante amplia y hay una ventana que es pequeña. En lugar de ser una ventana que ocupe toda la pared o del suelo al techo, como os decía y os enseñaba en el vídeo de teoría del flash, cuando tienes un ventanuco pequeño pasan estas cosas. Pero yo lo pude corregir y esto es lo que entregué. Y además quiero que os fijéis en otra cosa, que es, por ejemplo, aquí a lo mejor no lo notáis, pero fijaos en este sofá y el color que tiene, y el sofá y el color que tiene aquí. Aunque sea sutil, esto revela la verdad. Si yo subo aquí los azules y los aguamarina al tope, veis toda la contaminación de color que hay aquí. Y si vamos a la foto que yo entregué y subimos los azules y los aguamarina, suben un poco por aquí y por aquí, pero veis que los objetos, sobre todo en este caso el sofá, que es lo que más llamaba la atención cuando yo estaba haciendo esta foto, ha recuperado y está mostrando en la fotografía el color original, el color real que tiene ese sofá bajo una luz blanca y limpia. ¿Cómo he pasado de esta ventana a esta? Además
de sacar mis tomas de flash normales, que como veis aquí aún hay una serie de problemas, esas tomas de flash desde el punto en el que está la luz natural, ¿vale? Para que las sombras del flash caigan sobre los objetos desde el mismo punto que cae la luz natural, pues yo me hice esta foto en concreto. Fijaos en la ventana. Y esta foto la hice a 1.200. 1.200 es la máxima velocidad de obturación que yo puedo hacer para que se recoja la luz del flash. Esto es la velocidad de sincronización que tiene este flash con mi cámara. Esto lo nombraba en el vídeo de teoría, si no lo has visto, ahí lo explico. Entonces, yo lo que hice fue matar toda la luz ambiente que podía matar y lanzar un flashazo, en este caso, desde aquí. ¿Por qué desde aquí y no desde aquí? Porque si lo hago desde aquí o desde la cámara, probablemente me saldría un reflejo de ese flash en la ventana, sean los cristales o sea el marco, y yo lo que quiero es que saliera lo más disimulado posible. Entonces, estas fotos ya tienen aplicado ese preset que yo les aplico siempre, ya sabes de lo que te estoy hablando, ya he cambiado el balance de blancos, la exposición, todo. Entonces las voy a seleccionar menos la que yo entregué y vamos con ellas a Photoshop y vamos a ver cómo editarlas. Como siempre, alineamos las capas y las clasificamos. Ambiente y flash. Y como ya hemos hecho, esta no, partimos de esta, que es lo que más se parece a la luz natural. Y ya está. Y entonces simplemente el objetivo es ir quitando a este señor de las fotos y disimular lo más posible el uso del flash. Como siempre os digo, voy rápido. Esto ya lo tengo. Vale, veis que por ejemplo aquí hay un reflejo que como veis es del flash. Esto es lo que os digo que hay que ir mirando para disimular lo más posible el uso del flash. Y ahora volvemos a la de luz ambiente para ver donde nos interesa. A mí me gusta ese efecto que hace ahí y por ejemplo aquí como veis pues tiene que ser un poco más oscuro porque ahí no entra tanta luz. Esto lo podemos quemar un poquillo más, estas sombras suavizarlas un poco. Esto ya a gusto del consumidor, lo que os parezca a vosotros y vosotras que queda bien. Fijaos que si lo quito, esta luz aquí se ve que es un poco flashy, como dicen en inglés. Y una vez tenemos esto, podemos ya poner esta capa aquí arriba y ahora mismo veis que eso queda mejor. ¿Qué podemos hacer? Podemos partir de la pluma, por ejemplo. Recuerdo que tengo un tutorial de pluma, lo podéis buscar por ahí y si no, lo pongo en el primer comentario y en la descripción. Me selecciono la puerta, o la ventana, perdón. Hago la forma con la pluma, botón derecho, hacer selección, radio de desvanecimiento, un píxel, ok. Y ahora le doy aquí y ya se me pone encima. ¿Podría dejarlo así? Podría, pero esta ventana está excesivamente recuperada. Entonces, primero lo que voy a hacer es jugar con el relleno de esto hasta que llegamos a un punto que se disimule un poco eso. Ahora mismo un relleno del 80% ya me parece bien, pero a mí me sigue pareciendo que se ve demasiado el exterior. Entonces tenemos que quitar parte de esto. Entonces voy a la máscara, pulso P para pluma o voy aquí. Recordad que si no veis la pluma, tengo un tutorial para personalizar tu barra de herramientas para que solo tengas las que tú realmente necesitas. Si no es algo que tú hayas hecho, probablemente aquí tú tengas tropecientas herramientas más que las que tengo yo, porque yo solo tengo que se muestren las que a mí me interesa. Cuando hago esto, pulso Alt, todo esto lo explico en el tutorial de pluma. Hago clic y arrastro para hacer la forma curva y pulso Alt aquí para resetear eso. Vale, cuando he hecho varias formas, pulso V o le doy a esto, ahora no sé qué ha hecho, hay que salir de la olla, para seleccionar todas, botón derecho, hacer selección. Y ahora, digamos que lo que quiero es borrar eso, no a lo mejor para que quede tan quemado, pero un poquillo. Entonces, como quiero que todo esto que está en blanco, pues lo que he seleccionado ahora salga en negro, en lo que es mi máscara, para que se oculte, pulso B o selecciono el pincel, le doy aquí o pulso X para que se ponga en negro y vais viendo cómo va como desapareciendo hasta alcanzar el nivel que a mí me gusta. A lo mejor me pasa un poco, entonces la pongo en blanco y a lo mejor la pongo en 10 para que sea sutil. Vale, la realidad es que esto es la toma de luz natural, esto es la toma con flash y esto es la toma
habiendo corregido el rollo ese, llamadle neblina, destello, halo, no lo sé, pero es una cosa que yo creo que queda mal. Y para que veáis el antes y el después de lo que es la foto entera con flash o sin flash, digamos que esto es usando el flash y usando ese truco para limpiar la ventana, y esto es la de luz natural, que como veis se han corregido ahí los colores, aquí abajo también, para que veáis que queda todo un poco más limpio. Como siempre, yo ahora mismo miraría que hay verdes ahí, hay cianes, hay azules y hay magentas. Todo esto yo lo limpiaría por zonas para que quedase mejor, pero no es algo que vayamos a hacer ahora. Con esto miraría Lightroom, le aplicaría contraste, etcétera. Bueno, verticales, lo de siempre, ya lo sabéis, pero hoy estamos aquí para otra cosa. Y ya está, en mi cabeza siempre que hacemos este tipo de vídeos me enrollo un montón, pero aún así hay personas que en alguno de los vídeos me habéis escrito que vayan más despacio. Si hay alguna de las fotos que queráis que repita en otro vídeo o que haga algún ejemplo más de corrección de colores, de creación de atmósferas, de eliminación de reflejos o de corrección de estas cosas raras que a veces hace la luz natural, decídmelo en los comentarios, que yo hago todos los vídeos que haga falta hasta que lo entendáis. Y vuelvo a insistir en lo que decía en el vídeo de teoría, que es que soy plenamente consciente de que esto es un rollo que complica mucho las cosas, y estoy encantado de que la gente solo use luz natural o uséis HDR, haced lo que queráis, pero yo hasta ahora no he encontrado una manera mejor que esta para obtener estos resultados. Entonces, me parece bien que lo veáis antinatural o que estás modificando o lo que sea, o que os gusta más con todos esos colorines raros o con todos esos reflejos raros o con todos esos efectos raros. Si os gusta hacer las fotos de esa manera, me parece genial, lo respeto perfectamente, pero a mí me gusta hacer las cosas de esta manera y me parece que las fotos quedan mejor, y intento ser cada vez más eficiente y hacer las cosas cada vez más rápido. A mí no me encanta pasarme horas y horas editando fotos cuando podría editarlas en 2 minutos, pero sin usar estas técnicas no llegaría a los mismos resultados. Entonces, si tienes alguna sugerencia de alguna cosa que yo pueda hacer más rápido o más sencillo, estoy encantado de escucharte. Y si eres nuevo o nueva en el canal, que últimamente se ha suscrito un montón de gente, no sé por qué, puedes dejarme un comentario sugiriéndome temas de los que quieres que hable, que yo iré tomando nota para ir tratándolos todos. Y si no, no te preocupes, que yo tengo un montón de ideas de cosas que podemos tratar. Y ya está, no te como más la olla. Si quieres seguir aprendiendo este tipo de fotografía, suscríbete y por ahí te dejo un vídeo para que sigas viendo por si quieres seguir aprendiendo. Y si ya los has visto todos, pues vete a la playa en lugar de estar mirando YouTube. Y listo. Chao.